Retomamos este episodio criminal que ocurrió anoche en Caraguatay. Noelia Montanía, agente fiscal, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, señor. ¿Cómo estás? Bien, le molestamos tempranito. ¿Estuvo ayer hasta qué hora ahí en el lugar? Sí, no te preocupes. En el lugar estuvimos aproximadamente hasta la 1 de la mañana. Uh-huh. Y luego pasamos al hospital de Cacupé para seguir con la investigación con uno de los hijos. Y hasta las 3 por ahí aproximadamente. Que me gustaría entender un poquito el trasfondo de este ataque por parte de don Ramón Vera López. Él tenía 65 años y tenía restricción, ¿por qué motivo? ¿De acercamiento a esa vivienda? ¿O a su familia? El tema de la restricción, yo todavía no tengo acceso a eso, porque solamente yo obtuve esa información a raíz de la conversación que yo estaba efectuando con el padre de su nuera, de la nuera que falleció, con el papá de Nancy. Uh-huh. La señora que falleció, que es la esposa de su hermano, es Nancy, ¿verdad? Sí. Cuando yo conversé con el papá, lógicamente primero para darle los pésames, desde el punto de vista humano, ¿verdad? Desearle fuerza, estar a su lado, porque fue muy fuerte el verle a su hija ahí tendida. Entonces, él me manifestó que Cocaraí, Orecoboí, orden de alejamiento, no ya hayan oído la Sandirecore Curí. Entonces, yo todavía no tengo acceso a esa orden de restricción de alejamiento. Hoy vamos a estar oficiando al juzgado de paz de Caraguatay de los efectos de solicitarle a la jueza la fotocopia del expediente judicial, en el caso de que exista, para que en el juez realmente sepamos que existía luego una orden de alejamiento, ¿verdad? Pero según versión del papá de la nora, había una orden de alejamiento. Entiendo. Sí. Ahora, Ramón, el asesino, ¿él llega a pie, llega a bordo de algún biciclo? Él llega a pie. La raíz de su enojo es la siguiente, ¿verdad? A ver. Él tiene una esposa. Su esposa está enferma, tiene ACV, entonces el hijo, que se llama Rafael, vivía con ellos. También vivía en la casa grande, vamos a decir. Uh-huh. ¿Rafael es el más joven? Rafael, creo que sí es el más joven. Sí. Rafael es el que está lúcido, está en Cacupé. Yo pudimos hablar con él. Ya. Entonces, Rafael nos dijo, le llevamos a mi mamá a la casa de mi hermano, para que le podamos cuidar nosotros, y le dimos una enfermera para que le cuide, porque ella sufre de ACV y ella está mal, ¿verdad? Entonces, su papá por eso se enojó demasiado, porque ellos le llevaron a su mamá de su casa. Entonces, por eso llega con el arma y les dice, móime Rafael, a Puyucapaiteta, ¿verdad? Llegó con ese tono. Borracho. Borracho, sí, Puyucapaiteta, ¿verdad? En ese, el señor Rafael tiene dos hijitas, dos niñitas pequeñas, y estaba con sus dos hijas acomodándola en una pieza, en la casa de su hermano, ¿verdad? Y su mamá se le estaba acomodando en otra pieza donde ella iba a vivir con su enfermera. Entonces, en ese, él escucha la voz de su papá nervioso, móvime Rafael, a Yucapa. En ese, él sale y ya escucha los disparos, ¿verdad? Y al salir en el pasillo ya vio que a su cuñada se le fue un proyectil en la cara. Se cayó la cuñada, y también en ese interín se le fue a él por la pierna. Uh-huh. Él tiene un proyectil en la pierna por el hueso. Y nos manifestó que no se va a operar porque no se puede operar, pero que sí. Inclusive él ya pudo caminar, pudo irse solo al sanitario, porque él está solito en el hospital, recibe ayuda de las licenciadas. Y cuando su hermano Miguel recibió un disparo en el abdomen y está grave, anoche fue sometido a cirugía, por eso nosotros ya no,
ya no nos fuimos al hospital de Itagua porque no íbamos a poder hablar con él. Solamente yo dispuse que esté bajo custodia, ¿verdad? Los dos están bajo custodia. Los dos hijos están bajo custodia. Y en ese lapso él tuvo una... se peleó con su... forcejeó con su papá para, tratando de sacarle el arma, ¿verdad? Y según Rafael, su papá le disparó a él en el abdomen. Y ahí fue que Miguel le disparó a su papá varias veces, ¿verdad? ¿Con la misma arma? Con la misma arma. Y ahí lo que yo tengo todavía una... tengo mi duda. ¿Y fue Miguel o fue Rafael, verdad? Porque como por la experiencia que nosotros tenemos, es difícil que Rafael, al caerse, al recibir un disparo en el abdomen, siga efectuando el disparo. Lógicamente que habrá, se habrá caído. Uh-huh. Y, o sea, yo te estoy hablando nomás todavía de mi sospecha. Sí, ¿verdad? Sí, de la teoría que tienes. Sí, de la teoría. Yo tengo que definir si fue Miguel o fue Rafael el que disparó. Sea quien sea, doctora, estamos hablando de un hecho de legítima defensa. Claro, sea quien haya sido, a esa quiero llegar, sí. Sea quien haya sido, o fue Rafael o fue Miguel, ¿verdad? Entonces, a los efectos de encontrar que la causa era, que existe una causa de justificación, ahí yo tengo que entrar a analizar los presupuestos de la legítima defensa. La legítima defensa tiene varios presupuestos. Sí. Entonces yo necesito saber si fue Miguel o fue Rafael para poder entrar a analizar los presupuestos de la legítima defensa. Porque de que estamos ante un hecho típico de homicidio, es un homicidio. Está prevista, la conducta sería encuadraría dentro del tipo penal de homicidio. Pero para construir, para llegar a construir, tenemos que recurrir a la estructura del hecho punible, doloso, ¿verdad? Y para eso tenemos que pasar varias etapas, que es la de la tipicidad, la antijuridicidad, la reprochabilidad, la punibilidad, ¿verdad? En este caso, conforme a las informaciones primarias que obtuvimos anoche, te digo primarias porque hay muchas diligencias que realizar, estaríamos ante una causa de justificación, ¿verdad? Entonces, difícilmente podríamos llegar a construir la existencia de un hecho punible, porque no, por más que sea típica la conducta, estaría justificada, ¿verdad? Porque a lo mejor si no le sacaba el arma, le iban a matar a todos, ¿verdad? Porque también estaba la criatura, sí, también estaban las criaturas y estaba la esposa enferma. Y también es un dato importante y triste, ¿verdad?, que me proporcionaron en el lugar. Pero son todas todavía extraoficiales, sí. Pero que vamos a oficializar en el transcurso, porque vamos a citarle a todos los que estaban para una testificar, ¿verdad? Lo que me manifestó la mamá de el papá de Nancy es que su hijo descubrió que el señor, el finado, el mayor de 62 años de Overa, que sometía sexualmente a su esposa estando enferma, y que eso fue la raíz de que el hijo le descubrió y se molestó mucho y le alzó a su mamá y le llevó a la casa a su mamá. ¿Qué situación realmente? Sí, así mismo es. Y el papá de Nancy proporcionó varias informaciones, pero que todavía hoy no le vamos a poder citar a él al Ministerio Público, porque él nos va a estar acompañando a las 10 en la extracción de los proyectiles. ¿Eso se va a hacer acá en Asunción? Sí, nosotros sí vamos a estar en Asunción a las 10 de la mañana de la MORI. Ya, ahora y, porque sí, precisamente sí. Ramón Vera López recibió más de un impacto. Sí, él tiene creo que 9 heridas, que es probablemente sea guarda relación con guarda compatibilidad con armas de fuego, con disparo de armas de fuego. Uh-huh. De hecho, sí. Creo que en el lugar se encontraron como 16 vainillas de esa pistola. Sí, por eso tiene algunas heridas con orificio de salida y otras no. Y esas que no salieron, que se quedaron en el cuerpo, lo que vamos a extraer con la... O sea, el médico forense va a extraer y vamos a entregarle a la criminalística para un cotejo, a ver si se trata del mismo arma.
Nosotros necesitamos descubrir si había un solo arma. ¿Verdad? Una sola arma, sí. Y también el cuerpo de Nancy va a ser sometido a exámenes. El cuerpo de Nancy, sí. Los cuerpos anoche ya fueron remitidos a la morgue. Entiendo. Sí. Bueno, estamos entonces ante este escenario. Usted también se va a informar, lógicamente, del estado de salud de don Miguel Vera, que está en Itagua. Ya fue sometido a una intervención quirúrgica, decía anoche mismo, precisamente por la gravedad de su cuadro. Sí, él, según me informó su suegro, que a él se le estaba llevando en la ambulancia hasta emergencia. Mm. Pero hizo un paro por el camino, entonces tuvieron que entrar en el Hospital Nacional de Itagua, le reanimaron y pudieron hacerle la cirugía, ¿verdad? Y una vez nosotros recibamos la autorización de los médicos, en donde nos diga que él puede hablar, que él está en condiciones, nos vamos a constituir hasta el lugar a los efectos de recibir una información de parte de él. Uh-huh. Lógicamente que es un momento muy, muy doloroso para la familia, y nosotros como investigadores también cubrimos todas las evidencias que tenemos, respetamos toda la cadena de custodia. Todo lo que hemos podido colectar anoche, colectamos, están todos ya bajo resguardo, pero hay también ciertas situaciones que hay que respetar, ¿verdad? Como recibir la declaración del papá de Nancy, por ejemplo, lo vamos a hacer más adelante, porque él está mal. Recibir la declaración de Miguel, vamos a hacerlo cuando él esté un poquito mejor, porque falleció de él su señora, imagínate. Fue el papá de él, después él tuvo una greja con su papá, o sea, emocionalmente también ellos están mal, entonces todo eso nosotros tenemos en cuenta, porque el derecho también debe cuidar la parte humana. Sí. Entonces, por último, doctora, tenemos nosotros prácticamente definido que no hubo otra persona involucrada, digamos. Involucrada en el hecho. Uh-huh. Por último, vemos imágenes de anoche precisamente de nuestro compañero que fue hasta el lugar también. Es una zona rural, evidentemente, pero prácticamente sobre la ruta asfaltada esta vivienda. ¿Y hay vecindario también en la zona? Sí, hay vecindario. Sí, hay vecindario. Pudimos nosotros también esa parte ver poco porque ya era de noche. Claro. Y nosotros nos enfocamos centralmente a los dos cuerpos, ¿verdad? Y lógicamente estábamos ocupando también vía telefónica del estado de salud de los dos, ¿verdad? Y entonces no pude yo mirar mucho más allá de la escena del hecho. Nosotros, pues yo, por ejemplo, lo que siempre le solicito al personal policial, que es el primero que llega, es que me proteja la escena del crimen. Uh-huh. Y eso es muy importante para evitar la contaminación, para evitar que alguien toque, que alguien encuentre alguna vainilla que yo retire, o que alguien se encontró otro arma que retire, ¿verdad? Entonces, proteger hasta donde sea posible la escena del hecho, que es demasiado importante para conducir a no contaminar a la verdad histórica. Sí, sí, señora. Así mismo. Correcto. Gracias, fiscal Noelia Montanilla, muy gentil. Y bueno, a las 10 entonces acabó la asunción. Sí, a las 10 por asunción. Dale, a la orden. Dale, hasta luego. Gracias. A usted un próximo contacto entonces con la fiscal Noelia Montanilla, que tiene a su cargo la intervención en este caso. De hecho, el señalado atacante y homicida también terminó muerto en este trágico episodio familiar.